Vale, ojito con el tema, ojito con la situación, honestamente creo que es un tema del cual hablar, proyecciones, fichajes. Este mercado de fichajes va a estar muy movido. Yo lo dividiría en dos partes y es que básicamente pues hoy está esta situación que llama mucho la atención porque es el premundial donde hay información de jugadores, donde el mercado está muy muy volátil, o sea, que es Carlos Vela, que por ahí Brandon Vázquez, que Chicharito, o sea, ha habido mucha información hoy por el tema. Sin embargo, hoy lo que hoy llama mucho la atención es la posible incorporación de jugadores promesas, ¿no? Hay jugadores los cuales están teniendo un nivel de juego importante, jugadores muy muy jóvenes que honestamente todavía tienen una proyección interesante de juego y jugadores que obviamente ya han tenido su buen nivel y que claramente van a cotizar en el mercado cueste lo que cueste. Por lo que estoy hablando o a quién me estoy refiriendo, pues jugadores jóvenes, la verdad es que hay promesas de fútbol mexicano, como es el tema de Reyes, el tema de Jared Ortega, el tema por ahí de estos jugadores que todavía tienen por ahí un poquito más de campaña para poder empezar a generar su fútbol. Y de igual manera, pues se habla mucho, y ojito con el tema, de jugadores que ya son experimentados y que cada torneo se está cotizando, pues sí o sí, su cuestión al menos en el club. Como es el tema de Víctor Guzmán, entre algunos otros, Nico Ibáñez, que ilusionan. La cuestión con el equipo de Guadalajara es que se están fijando en jugadores que realmente les puedan generar, pues, una, digámosle, un beneficio adquisitivo. El equipo del América lo ha hecho muy bien en ese aspecto, formando jugadores que ha tenido después pues, ventas a Europa, como es el tema de Edson Álvarez, muy probablemente Emilio Lara, el tema de Jorge Sánchez. Chivas tiene que empezar a pensar un poco en esa situación, o sea, jugadores que realmente te puedan generar un beneficio posteriormente, que probablemente tú no los hayas formado en cantera, pero al final terminen siendo ventas a Europa, porque la realidad es que Chivas podrá jugar únicamente con mexicanos, su cantera podrá ser buena, pero lo que hoy importa para generar dinero es que puedas venderlos a Europa o a algún otro club que creo que también es importante. Entonces, pues obviamente está esta situación. Obviamente está esta cuestión al menos con el club. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver por ahí el tema con las modificaciones. Y la verdad es que es interesante. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy el tema es Jared Ortega, ¿no? Concretamente. Jared Ortega, futbolista mexicano. La verdad es que muy, muy jovencito el chaval. Jared Ortega juega en la cuestión de ser un defensor con el equipo de Toluca. Y Toluca sabe también que es su joya, ¿no? O sea, también no es como que todo tu trabajo de años lo vas a terminar regalando solamente porque el jugador no tiene tanta experiencia y porque no hay tanto nivel de fútbol todavía, ¿no? O sea, hay mucho tema de por medio, hay mucha cuestión por ahí y obviamente Jared Ortega ya empieza a estar en los principales radares del equipo de Guadalajara. Jared Ortega, pues bueno, tiene un nivel de juego, ya lo reitero, excepcional, un nivel de juego importantísimo y que por ahí suena mucho para poder llegar. Así que vamos a ver si al final lo pueden intentar negociar. Dentro de las principales cualidades de Jared Ortega, que hoy ilusiona mucho al club, es que es un futbolista muy fuerte en el tema muy alto, o sea, también. No sé si esto es básquetbol, honestamente, yo no sé ya en este punto. Pero a los jugadores y equipos, selección mexicana les gusta gente alta, ¿no? O sea, gente que te pueda intimidar en el terreno de juego, no lo sé, ¿no? La verdad es que yo lo reitero, no lo sé muy bien. Pero sí que se ha visto una gran tendencia a elegir jugadores muy altos que te puedan proporcionar una idea de fútbol mucho más agresiva, mucho más fuerte en el terreno y más consciente en esa parte. Entonces, pues sí, el tema de Jared Ortega es un delantero que cumple con esas expectativas. Y pues vamos a ver qué pasa en ese tema, ¿no? En esa situación. Así que bueno, hoy Jared Ortega se vuelve una de las principales oportunidades para Chivas. Es un jugador que tiene proyección a Europa, es un jugador que tiene proyección a selección nacional, pero está jovencito, ¿no? Está chavito, entonces todavía hay tema de por medio y vamos a ver si Chivas logra hacer esta contratación. Por otro lado, pues está el tema por ahí Víctor Guzmán, que ya anteriormente ha sonado, y la verdad es que los dos Víctor Guzmán están empezando a sonar muchísimo en el club, ¿no? Está el tema Víctor Guzmán, por un lado, que creo que es importante, Víctor Guzmán, jovencito de Tijuana, otro juvenil que le quieren llevar su joya, y bueno, en este caso el tema con Caliente es que ellos, siempre y cuando tú pagues sus precios, adelante, ¿no? Te vendemos al jugador, no importa tanto la historia. Y por otro lado, pues está el tema de Víctor Guzmán de Pachuca. Qué bien, ha sido interesante también su formación. Hay que recordar que en algún momento ya estuvo aquí en Chivas, pero por el tema antidoping y esa cuestión, pues la verdad es que dejó un poquito que desear bastante en ese tema. Entonces, pues bueno, obviamente desea lo mejor para el club.
ojalá que pueda cerrar en algún tema, en alguna situación, y pues bueno, desea lo mejor para el equipo en ese aspecto. Así que al menos la situación es esta, y ya lo dejamos muy claro, lo dejamos súper, súper claro. Así que muchas gracias por el favor de su atención. Gracias por estar presentes aquí en el canal, y pues obviamente nos vemos en la próxima. Así que cuídense muchísimo, nos vemos, que estén muy, muy bien, y hasta luego, chicos, que estén de lo mejor. Chao, chao, cuídense bastante, nos vemos en la próxima, cuídense, chao, chao.